Quiero probar mi suerte el día de hoy, a ver si me gano unos stickers. ¿Y por qué no? Dispararle un tiro a alguno de la gente que está aquí. Eso nos da un total como de más de medio millón de pesos. La joyita. Y la joya de todo. Esa era la parte a la que yo quería llegar, ¿eh? Quería llegar a esta parte, los tenis. ¡Hey! ¿Qué pasa, bros? Muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que estés teniendo un excelente día. Y si necesitas, seguro que después de ver este video, lo tendrás. El día de hoy, amigos, nos encontramos en el segundo día del Dejando Huella. Si no han visto el primer video del primer día, se los dejo aquí en la parte de arriba. Este es el segundo día. El día de hoy que grabamos esto es domingo. Y vamos a hacer un video que tenía ganas de hace mucho tiempo. Vamos a hacer como un tipo de cuánto cuesta tu outfit, pero le vamos a cambiar el título esta vez. Y va a ser Así es la moda de los sneakerhead en 2021. Y qué mejor lugar que encontrarlos aquí. Aquí es donde se reúnen todos. Todos los amantes de los tenis, todos los amantes de los sneakers se reúnen en este lugar, ya sea para vender sus pares de tenis. Ahí vean este carnal que trae dos cajas. O ya sea algunos revendedores como los carnales de aquí. Pues el día de hoy vamos a ver la moda de los sneakerheads en 2021. Vamos a ver a qué carnales nos encontramos. Vamos a ver cuál es el outfit más duro, más fuego, más potente que traen el día de hoy. Y pues bueno, mis bros, ya no los aburro más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales, principalmente Instagram, te lo dejo aquí en la parte de abajo. Así que ya no los aburro más y comenzamos con este video. Con el buen Cali Vlogs, que se dedica a hacer videos de YouTube. Para la gente que tal vez no lo conozca, vayan a seguirlo. Bueno, amigos, yo soy Cali Vlogs. ¿Cuál es la moda en los sneakerhead en 2021? Playera del 1995 vintage, ¿qué? De un concierto. Collar de Supreme, ¿eh? Supreme. A los Travis, andamos ahí unos. Y la correa de Louis Vuitton para el Apple Watch. Oye, ¿esa como en cuánto anda, güey, la correa? Esta me salió en $250 de mi hermanito BJ Customs. Él compra la prenda de Gucci Supreme colaboraciones perras, ya sé, las corta es custom, pero es de original, pero es original, o sea, es una prenda original, sí. Y todo boxer Supremes. A ver, se ve en la orilla. Y pues obviamente los calcetines de Shamander. A pesar de que fue en chinga, de que fue rápido, traes un flow muchas muy fresco. Gracias, cabrón, igualmente, güey. Gracias. El día de hoy estamos con el buen Jared Camacho. ¿Cuándo vamos a grabar tu colección de tenis para el canal, güey? Tú dirás, cuando quieras, ahí está tu casa. Gracias. Pues a ver, próximamente ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, sí. Después de esto, el día de hoy nos vas a mostrar cómo es la moda de un sneakerhead en 2021. Hoodie Essentials. Ah, mira. Essential, Fear of Boots. ¿Cuánto anda aproximadamente? Como en 4,000, 3,800. ¿Esto una isla? Ya está medio viejillo, pero pues... Está medio viejillo, pero se ve chido. Se ve chido. ¿Cuánto más o menos? Este, como unos 6, 7 varos. Lo más importante de todo, los sneakers, el Air Max 197. En colaboración con Sean Wotherspoon. Yo creo que unos 19, 20 más o menos. 19,000, 20,000 varos más o menos. Más o menos, ahorita andan eso. Si vienes tumbado y vienes grabando y toda la cosa, ¿eh? Grabando igual. Síganlo en sus redes sociales, al buen Jared Camacho. Vayan a hacer videos en YouTube, suscríbanse a su canal. Pero si quieren seguirlo. El día de hoy está con nosotros el mismísimo Saúl Soto en la casa. ¿Cuánto cuesta tu outfit, tu moda de sneakerhead del 2021? La playera es Gucci, como 14,000. Como 14,000. Pues, ¿el pantalón? De un amigo que se llama Mauro Barbias, 3,000. 3,000 varos. 14,000 la playera y 3,000. 17,000 varos. Y lo más importante, los tenis. ¿Cuánto cuestan los tenis? Como 1,000 varos. Como 1,000 varos. Eso nos da un total como de más de medio millón de pesos, más o menos, este hombre trae encima. ¿Por dónde te vas, carnal? Voy directo a tu corazón, guapo. Saúl, invitado recurrente del canal. Síganlo en su canal de YouTube. Síganlo. Ahí va a decir a qué se dedica. 50,000 likes. El día de hoy nos encontramos con el buen Carlos y nos va a mostrar la moda de los sneakerheads en 2021. Pues si quieres, empezamos de arriba abajo. A ver, empezamos. Tú dinos qué traes. Pues tenemos una face mask. Me costó unos 2,800 pesos. Más o menos. Más o menos. Esa chamarrita. Off-white. Se trae acá la etiqueta y toda la cosa, ¿eh? ¿Cómo en cuánto anda? 18,000. Esta Supreme. Me costó unos 1,500 pesos. Ah, el reloj, el watch. Un reloj welder. Unos 60,000 baros. 70,000 baros en el reloj. ¡Hala! Sí viene potente este carnal, ¿eh? La joyita. Y la joya de todo. Esa era la parte a la que yo quería llegar, ¿eh? Quería llegar a esta parte, los tenis. Los Supreme.
¿Esos cuánto te costaban? Si se puede saber. A mí me costaron más o menos como 75 mil pesos. Bueno, está bien, te ves fresco. Así se viste un sneakerhead en pleno 2021. Cámara, hermanito. Estamos con el buen Striker, amigos. Hey, yo, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo, güey? Bueno, estás aquí cotorreando en todo el pedo. Todo. Nos vas a mostrar qué prendas frescas traes el día de hoy. A ver, muéstranos, ¿qué traes en la parte de arriba? Traigo una camisa off-white. White, ok. Camisa, traigo una playera Nike con el swoosh. ¿Cuánto cuesta más o menos? Para la gente que tal vez le gusta saber los precios en internet. Como 18 o 15 más o menos. El pantalón es de una marca mexicana que se llama Crime Life. Okay. La cara. Costó 800, 900 pesos por allá. 800, 900 baros. La playera 600. 600 baros. Y vamos a terminar con lo más chulo que son los sneakers. Yo también me creé low. Esos unos Jordan 1 low. Oye, están bonitos, güey. Le cambié las laces, ¿cómo ves? 2,899. ¿Qué vienes fresco? Ok, estamos con Rodrigo, que nos va a mostrar su outfit. ¿Qué traes puesto el día de hoy? Empezamos en la parte de arriba. A ver, dinos. Traigo una hoodie Astro World de esta. Ok, esa más o menos como en cuánto anda. La compré, fíjate que en una tienda vintage. Entonces me salió como en 1700. 1700 baros, ok, está chido, güey. Son unos 500, uno de Levi's. Ah, ok. Entonces, me gustó más. Los mejores pantalones que existen. Ándale, sí. Traes unos Air Force One de Paranoid. Esa es la segunda versión. La segunda versión que salió hace como un año más o menos, ¿sí? ¿No? Los primeros son los de color negro, los segundos son estos de color blanco. Supongo, quiero suponer que pagaste reventa. Retail. Suertudo el morro, ¿eh? Como 4200, creo. 4200. Ándale. Tuviste suerte. Muy bien, tienes un outfit muy fresco. Muy gracias. Estamos grabando la moda de un sneakerhead en 2021. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es? A ver, ¿qué traes de la parte de arriba? Cubrebocas off-white, cadena de Don Life. Ponen Swarovski a los tenis. Sí. Playera de Dejando Huella, esto es por Cristos, el arte de Cristos. Calceta Supreme. Ok. Y Travis Scott Long. Jordan. Travis Scott Low. ¿Cómo cuánto anda ese Travis? Apple Watch. Ay, sí. Está caro, güey. Más o menos. ¿Cómo cuánto anda el Jordan 1 Low? Yo pagué 18 mil pesos aproximadamente. Ahorita subió y está casi en los 40 mil pesos. 40 mil baros. Su pantalón trae USB, güey. Se carga el roque. Se carga el roque para los eventos. Estamos con Don Luis y vean nada más el flow que se carga, Si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? 51. Tiene más flow que yo, la neta. Trae más estilo. Vean nada más el flow que se carga. Sus Jordan, el pants, todo. Oye, anda chido el día de hoy, Trae muy buen estilo. Suerte el día de hoy, a ver si me gano unos stickers y por qué no dispararle un tiro a alguno de la gente que está aquí, uno de los seguidores que están por aquí. Vamos a probar nuestra suerte el día de hoy. Vamos a ver si ganamos unos tenis. ¿Cuántas personas han ganado en tu máquina? Ayer ganó una. Una persona. En cada evento casi gana mínimo una persona por día. ¿Y ahorita ya ganó? El día de hoy todavía nadie. Este canal que está grabando, ¿quieres tirarle? Si te ganas el par va a ser para ti, güey. Ya tú puedes hacer lo que quieras con él. Ojalá y tengas suerte. Tírale. Si las arriba no es un par tan caro, probablemente se lo pueda ganar. El que sigue. ¿Qué quiere pasar? Estamos regalando tiros. Va por el don. Así que vamos a ver. Dale. Para la próxima. El que tú quieras, si te lo ganas, te lo lleva. Si te lo ganas, te lo llevas a tu otra novia. Ya se lo ganó. Si lo ganas, te lo llevas a tu casa.
va a probar su suerte, pero si tú te lo ganas, me lo das a mí, güey. La mitad, nada más uno. Lo vendemos, nos jubilamos. Voy a jubilar la mitad. ¿Qué? Es para ti, jefa. Mira, güey, no mames. Perdón por el don. Como que es el que más les gusta este, vamos a ver si se lo gana. No sabemos si se lo puede ganar. ¡No! La cagaste, hermano. Suerte para la próxima. Ahora me toca a mí. Es mi turno. Me voy por lo sencillo. Me voy por este. Creo que la cagué, güey. No mames. Regréseme mi dinero. No gané nada. Me retiro para siempre de este juego. Díganle que nos encontramos aquí con estos brothers de Sneaker Mom. Este Don de Parra. Eso todavía no sale a la venta. ¿Supuestamente cuándo sale? Se supone que van a salir cuando salgan las Olimpiadas de... ¿Qué es? ¿China, no? No. ¿De Japón? Japón. De Japón. Pero hasta ahorita no tienen ninguna noticia confirmada. Pero aquí sí que vamos, se las trae early. Ok, ahí están tan bonitos. 48 mil pesos, sí están caros, ¿eh? Y también aquí tienes los de la fresa, ¿no? Los de la fresa, que todos estos salieron en conmemoración del 420 el año pasado, tengo entendido. Exacto, se tenía que salir el 420 del año pasado, se canceló porque la fresa está tosiendo. Ajá, estaba tosiendo y por eso cancelaron el lanzamiento. Ajá. ¿Cuánto cuesta este par? Como en 120. 120 mil. ¿Y a la venta cuánto lo tienen ustedes? Es por exhibición esta. Ah, esta no está a la venta. Sí. Ah, ok, esta dicen que no lo tienen a la venta, pero dice que lo compraron como en 120 mil pesos. Y vean aquí el más limitado de la colección de Grateful Dead, que son tres colores. El naranja es el más limitado, ¿no? Ajá, este nada más salió en un skate shop, la de San Francisco. Igual, los pares que salieron fueron limitados. Este es el Trophy Room, ¿no? Ya la van a conocer por su cajita. Sí, por la cajita. Vean. Hola, la chulada, diría el de las barras de pradera. Este, tenemos unas piezas en 7 a la venta, ya en 150. 150 mil baros este par. Esa es la firma del Michael Jordan, aquí plasmada. Su mismísima majestad. Su mismísima majestad. 150 mil pesos. 150 pesitos. Bien. Ah, está caro, pero sí, está bonito. Pero lo vale, es un buen par, ¿eh? Sí, muy limitado. Muy buen par. Hey mis bros, hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. Hicimos un vlog de la moda de los outfits de los sneakerheads en este 2021. También pues, de paso, lo que no alcanzamos a grabar, se los mostramos aquí. No alargamos más este video para que pues, no se les haga aburrido. Muchas gracias a la banda que nos acompañó el día de hoy. El buen Alan, el Barra, editor del video. Allá está Luz y el buen Jimmy Vlog. Estamos viendo a quién robamos a la salida. No es cierto, no roben, eso es malo. Así que pues, amigos, hasta aquí dejaremos este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales, principalmente Instagram. Te lo dejo aquí en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis G. Así que pues, bye. Ya, güey. Ahora sí, vámonos a robar. ¿A quién? Como siempre.